cancha. Ahí va buscando la pelota, sale el banco de suplente, echaba colita a Gareth Bale y trataba de aguantar el balón. Están reclamando una falta, es lateral frente al área, 51 con 40 segundos. El árbitro está como sordo en tiroteo, no caza ninguna. Para aquí, para allá, se ve que lo tienen loco la cucaracha. El árbitro del VAR le dice: muchacho, ordenate un poco. Ahí el balón viene por derecha, Ramín con el balón. Ramín Rezaleia con la pelota, va ofreciendo de mano. Toca de primera para el 7 Arilesa. Allá va con el balón, centro, ya viene al área, pasó de largo, cortó y sacó la pelota Rondona. La mandó a la Bartola, queda con el balón Irane y va saliendo en campo propio. Uno de cada cuatro camiones en Uruguay es Volkswagen. Importa Julio César Lestido. Pelota que al fondo viene, va sacando y dominando en dos tiempos Milán Mohami. Ahí va la pelota a la mitad del campo de juego. Enganchó, llevó, giró, dominó. Domini corta ahora Chevli. Chevli con la pelota, juega hacia adelante. Va de primera hora para que domine Irán. En el área se va metiendo Taerimi. Ahí va con la pelota para Taerimi, pero rebota y saca bien desde el fondo Joe Rondón. Rondón con la pelota larga hacia adelante para James. Anticipa y roba inteligentemente a Bin. Nuevamente Irán. No se dan tregua hasta Bárbara. Última pelota, último minuto. Allá mete el centro. Paró de pecho Irán, que termina en arco de Gales y está bien. Ahí va con la pelota Irán. Ganó, dominó Todari. Torabi con la pelota, centro, mira el área, rebotó, sacó alas apuradas, ahora despejando a Ley. Ahí tiró el arco, gol, 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 gol de Irán, Madrid Turabi, gol de Irán, Madrid Turabi. Y hay justicia en el campo de juego, en el último minuto, en el último suspiro, por insistir, por poner lo que hay que poner en la cancha, por tenerse fe y convicción. Desde el banco estaba la solución. Madrid Turabi, el 16, le pegó fuerte y feo a la pelota y en el último minuto pone la justicia y corresponde, ante el estupor de la parcialidad de Gales, la victoria merecidísima de Irán, porque tuvo más de lo que hay que tener en un partido mundial. Tuvo vergüenza, tuvo ganas, tuvo empuje y tuvo el gol, el 16, Madrid Turabi, y pone el partido 1-0. ¡Qué bien lo de Irán! Dejó todo en la cancha. No debió sufrir tanto para ganar este partido. Es el que más lo quiso. Remató de afuera del área. Desde los cambios vino la solución. Gana Irán a Gales. Se lo merecía mucho antes. Informa Herramientas Angel. Respalda Golfar. Era el 15 Chesby. Era el 15 Chesby. Era el 15 Chesby, la niña bonita, que de bonito el pelado grandote tiene poco, pero era la niña bonita el 15, el 15 que le pegaba de media distancia. Debo rectificar lo que a primera vista y a la distancia me daba que era Madrid Turabi. Era el 15 que agarraba la pelota al borde del área y la ponía en el trampero. Se va a pagar el partido, está ganando Irán 1-0 frente a la selección de Gales. Y no es sorpresa, créame amigo oyente, por lo visto en el campo de juego. No es sorpresa por lo planteado por ambas delegaciones. Pelota que viene al área, domina, marca férrea, vergüenza, optimismo, ganas de hacer. Ruzben Chetby, el número 15, el peladito de barba, el que le están volando las chapas en el coco, el barbón en la mitad del campo de juego, le dio una alegría bárbara. En el cierre del partido Irán, se juegan minutos de adición, Arce. No sé hasta cuándo va a dar el guatemalteco oxígeno a este Gales, que hoy no vino al partido. Otra vez una selección gana con el banco de suplentes y con lo que entregó en la cancha. Allá va por el segundo, paró, dominó, tiró. Gol de Irán, Ramin Rezaiana. Gol de Irán, Ramin Rezaiana. Cuando tenía la responsabilidad de buscar el empate en el último suspiro Gales. Un contragolpe fulminante. Un contragolpe letal. Un mazazo. Un golpe fulminante para Gales. Ramin Rezaiana pone el número 23. El gol que le da un portazo al partido. Va a ganar Irán. 2-0 frente a Gales y está bien. Y de contra, cuando sale allí el lateral para buscar
había cuatro hombres en el área para definir. Define Rezaian para marcar el segundo. Merecido, es justicia. Y los dos goles de diferencia se queda Irán por querer siempre. Informa Herramientas Angel, respalda Golfarm. Señoras y señores oyentes, Ramin Rezaian hizo el segundo. El primero Chetli, al el número 15 la pelota y la colocó en el trampero. Formidable gestión desde todo punto de vista por parte de la selección iraní. Cuando el árbitro levanta la mano y da por finiquitado el partido, cuando levanta las manos al viento los iraníes que han generado un hecho histórico para su selección, porque no enfrentaron a cualquiera, porque enfrentaron a uno de los jugadores que su figura decora los edificios de Qatar, como Gareth Bale, que hoy miró el partido, porque jugaron frente a deportistas que militan en las grandes ligas del mundo. Esta modesta selección de Irán, con dos goles de altísimo impacto, pero con una contracción formidable al trabajo, logró una victoria contundente frente a Gales, simbólica, después de haber caído con Inglaterra. Señores, primeros conceptos de Richard Arce aquí en Universal. Presenta Urumix, Urumix, el decano del revoque uruguayo. Premio a la entrega, al trabajo, a la lucha, al ser aplicado en la táctica, en aplicarla muy bien, en ejecutar lo que quiere el técnico con los cambios. 5 cambios tiene el Mundial, hay que aprovecharlos, lo aprovechó, sufrió mucho más de lo que tenía que haber hecho para ganarlo antes, porque el mérito lo tuvo todo Irán, se queda con otra victoria que va a dar que hablar en este campeonato del mundo. Señoras y señores, con goles del Rezovete, Chesmi, el número 15, y también del 23, Ramin Rezaian, ha ganado Irán 2-0. Están tirados en el campo de juego con las uñas clavadas en el pasto los muchachos de Irán, que no solamente no pueden creer, lo creen y lo confirman, porque ha sido producto del trabajo en el partido.